Gracias. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagaitik. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por la posibilidad de comparecer en esta comisión parlamentaria. Bueno, como no puede ser de otra manera, quería... ¿Cuánto tiempo es? Perdón. 20 minutos. Quería iniciar mi intervención con un mensaje, bueno, de recuerdo, de solidaridad y de condolencia con las miles de personas, de hombres y mujeres que han perdido la vida en nuestro país, que han muerto consecuencia de esta pandemia, hombres y mujeres de todas las condiciones, pero evidentemente con un sesgo generacional evidente, ¿no? Y quiero hacer un recuerdo a aquellas generaciones de la posguerra, yo casi diría, que después de atravesar un siglo XX terriblemente complicado, pues han encontrado la desgracia de fallecer en esta epidemia. Y por otro lado, empezar también con un reconocimiento y, si se me permite, con un homenaje a los cientos de miles, a los millones de trabajadores y de trabajadoras que, cuando todo se paró, continuaron trabajando, continuaron yendo a sus puestos de trabajo, a veces en condiciones de muchísima inseguridad sobre su propia salud, con un desconocimiento generalizado de cómo se podía transmitir un virus, y trabajadores, y sobre todo trabajadoras, porque muchas de las actividades esenciales son actividades muy, muy feminizadas, que se tenían que poner el mono de trabajo después de oír que en nuestro país habían fallecido cientos de personas el día anterior, y tenían que irse a trabajar en una plomiza mañana de abril, ponerse en la caja de un supermercado, ponerse un mono de trabajo. Desde luego creo que este país nunca podrá agradecer lo que ha hecho nuestra clase trabajadora en un momento muy, muy difícil para todas y para todos, ¿no? Y tras esta primera referencia, desearles suerte, acierto y altura de miras. Porque creo que España necesita, como nunca, de la política. Y creo que España necesita de la política con P mayúscula. Nos estamos enfrentando a una situación que yo sé que se puede evaluar en términos de cortoplacismo, en términos del sprint permanente al que parece que está conducida la vida pública de nuestro país, pero creo que nos estamos jugando demasiado para frivolizar demasiado con las cosas que tenemos que hacer. En opinión de Comisiones Obreras, lo que nos jugamos no es una disputa entre el Gobierno y la oposición, ni siquiera es una disputa estrictamente parlamentaria. Lo que España necesita son grandes acuerdos. Son grandes acuerdos de país. Son acuerdos parlamentarios, evidentemente, pero son acuerdos sociales y son acuerdos interinstitucionales, porque este país, este Estado, es como es. Es descentralizado y hay que jugar también con el papel de los ayuntamientos y, por supuesto, de las comunidades autónomas. Y espero que desde las conclusiones que se pudieran derivar de esta comisión parlamentaria se puedan trabar los consensos mínimos, los mínimos denominadores, para impulsar políticas públicas decisivas para la suerte de nuestros conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Yo quería hacer una valoración muy esquemática, porque 20 minutos no es mucho tiempo, sobre todo si consumes 5 en este prólogo, pero quería hacer una valoración esquemática de cómo vemos nosotros las políticas que se conducen en España de forma muy breve, en el corto y en el medio plazo, y de forma un poquito más larga en las políticas estratégicas que yo creo que son sobre las que debieran versar las conclusiones de esta comisión. En primer lugar, no voy a decir lo obvio, estamos ante la mayor crisis económica en el corto plazo que hemos conocido en tiempos de paz, producto de una decisión sin precedentes, como ha sido paralizar voluntariamente prácticamente nuestra economía o dejarla en stand-by para evitar la propagación de un virus que nos podía colapsar como país, y que está teniendo unas consecuencias brutales en términos macroeconómicos, en términos de empleo y en términos de impactos absolutamente dramáticos sobre la vida económica y laboral de España. Y creo que ante esta situación lo que correspondía era tomar medidas para amortiguar ese impacto sin precedentes, medidas de emergencia para activar la economía en este momento de creciente impulso, de cierta recuperación, de cierta normalidad en la actividad civil y en la actividad económica, pero sobre todo planificar las estrategias de futuro para hacer de la necesidad virtud,
para hacer de este drama oportunidad a la hora de afrontar algunos de los retos que España como país y como economía tiene que afrontar, porque tenemos serias deficiencias históricas producto de nuestro particular modelo productivo y nuestro particular modelo económico. De forma muy breve, yo diré que en el corto plazo algunas de las cosas que se han hecho son cosas bastante bien orientadas en general. Y además que se han producido en parte producto de los acuerdos de carácter social. En España, siempre que ha habido crisis, la destrucción de empleo ha sido la fórmula ordinaria de ajuste en las empresas. Y lo previsible en nuestro país ante una paralización general de la actividad era que se hubieran producido cientos de miles, millones de despidos por conocer cómo funcionan en general las empresas de nuestro país, la volatilidad del empleo y cómo ha evolucionado en otras crisis. Por primera vez en nuestra historia hemos conseguido que la reducción del empleo sea inferior a la reducción o a la caída de la actividad económica. Y lo hemos hecho embalsamando el empleo. Lo hemos hecho a través de la utilización de los ERTEs, a través de ciertas restricciones al despido, a través de un montón de recursos públicos que están permitiendo que los trabajadores no sean despedidos, que puedan acceder a la prestación de desempleo en un número por encima de los 3 millones y que las cotizaciones sociales se las estén exonerando, se las estén ahorrando las empresas como una forma de incentivar una fórmula distinta al despido. Y esto, en el corto plazo, nos ha salido bien. Insisto, lo del corto plazo, porque aquí está todo el partido por jugar todavía. Por tanto, esa era una medida pactada, además, en el marco del diálogo social, que junto con el doping prácticamente de liquidez a nuestro tejido productivo, sobre todo el de pymes, era fundamental para evitar la posibilidad de destrucción masiva de empresas, que sigue absolutamente latente en España. Superar el gap entre una caída brutal de ingresos y un mantenimiento de gastos fijos en el corto plazo requería de liquidez. Bueno, se ha introducido liquidez razonablemente y de momento hemos salido de ese primer impacto. Lo que pasa es que el primer impacto está pasando. Estamos ya en una segunda fase. Una segunda fase donde, en nuestra opinión, lo que hay que hacer es activar palancas de activación de demanda que tienen que tener en cuenta que no puede activar el sector público toda la demanda del país, esto es evidente, y que, por tanto, tiene que centrarse en sectores muy importantes en nuestra economía por el empleo y el PIB que ocupan, que tiene que sectores muy intensivos en mano de obra, donde hay que derivar recursos ya. De alguna manera se está haciendo en el sector del turismo, en el sector del auto, espero que en el sector del comercio y espero que en el sector de la construcción, con parámetros distintos, espero, a como habitualmente se han abordado los problemas de la construcción en España. Esta es una fase que estamos en ella y que, bueno, creo que hay que apostar por meter recursos públicos en ese terreno, ¿no? Más allá de las valoraciones que cada una y cada uno haga de esto, a mí lo que me interesaría sería centrarme en las políticas, como digo, estratégicas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué decía que creo que España tiene una oportunidad? Tiene una oportunidad sabiendo que tenemos pocos márgenes fiscales en nuestro país, que tenemos un nivel de corresponsabilidad fiscal, lo que algunos llaman presión fiscal, que está aproximadamente 7 puntos y pico por debajo del PIB de la media de la Unión Europea, es decir, de países equiparables al nuestro en muchos casos. Estos suponen una pérdida de recaudación, una no recaudación, para entendernos, de en torno a 75.400 millones de euros al año, que yo no digo que España pueda recorrer en un corto plazo, ni muchísimo menos, pero que nos dan cuenta de la diferencia de presión fiscal, de corresponsabilidad que existe en nuestro país. Tenemos un limitado margen fiscal porque ya teníamos también unos niveles de deuda pública bastante alto, producto de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero entre otras, como haber reducido los impuestos en un país que crecía una media del 3% de PIB en una política procíclica un tanto irresponsable, en mi opinión, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos los márgenes que tenemos, que no son muchos. Pero tenemos una variable distinta a las que hemos tenido en otras crisis y es la posición europea. La posición europea, yo creo que ahora es la cuestión de política económica más importante que tiene España por delante en el corto, medio y largo plazo. La posición europea que tiene que partir, ya ha partido, de hacer las cosas distintas a como se hicieron particularmente a partir del año 2010, con un Banco Central Europeo que tiene que demostrar voluntad clara de adquirir toda la deuda que sea necesario para evitar escaladas en la prima de riesgo de países como España, en primer lugar,
Y luego, sobre todo, políticas no solo de financiación, de los planes de desempleo, del programa SURE, de recursos al MEDE y este tipo de cosas, sino particularmente de ese fondo de reconstrucción que es fundamental que salga al menos en las condiciones que ahora mismo está planteado y que espero que se pueda empezar a resolver a partir de mañana mismo en la reunión de jefes y de estados de gobierno. ¿Por qué? Porque a priori puede ser un fondo que por primera vez se financie con una deuda común europea, que se repercuta plurianualmente en los presupuestos de la Unión y, sobre todo, que no lleve aparejada una condicionalidad que nos volvería a conducir a una crisis de recortes públicos, de recorte de gasto público, una crisis inducida como ocurrió a partir del año 2010 por las políticas de austeridad. Que van a venir condicionados, estoy absolutamente convencido, pero no es lo mismo un condicionamiento vinculado a una reforma laboral, a una reforma de pensiones o a un deterioro de nuestro sistema de sanidad que un condicionamiento respecto a la digitalización de la economía, a la transición energética, al refuerzo de la sanidad o a la cohesión social. Es diametralmente distinto y España se juega ahí la mitad de su futuro, ¿eh? La otra mitad vendrá de lo que hagamos nosotras y nosotros, pero se juega ahí buena parte de su futuro. Yo me atrevo a pedirle a sus señorías y a sus partidos a que en Europa se mantenga una posición unívoca en defensa de los intereses del país a la hora de garantizar que llegan recursos que nos sirven para transiciones económicas que España necesitamos. Pero como esto no va de poner deberes al resto, de lo que va es de ver qué 4, 5, 6 políticas estratégicas podemos hacer. Yo quería empezar con la que para mí es una de las 2 o 3 más importantes. Y creo que ojalá de aquí salieran una serie de conclusiones o de directrices o de marco genérico o general sobre cómo abordar las políticas industriales y sectoriales que necesita España. Vendrán recursos europeos, vendrán condicionados, dependerán de la política fiscal que realicemos. Pero se pueden hacer cosas para mejorar nuestra estructura productiva. Yo creo que España necesita un trabajo de prospección. Necesitamos saber cuántos sectores económicos tienen recorrido y tienen futuro en nuestro país. ¿En cuántos sectores económicos tenemos ventajas comparativas a la hora de desarrollarle? Que algunos serán clásicos, serán el turismo, serán el auto, serán los que sean, pero otros están por explorar. Necesitamos un trabajo de prospección. ¿Qué sectores económicos puede desarrollar España en el futuro? Tenemos que hacer este trabajo de prospección, en mi opinión, de forma compartida con la sociedad. Forma participada con la sociedad. Instituciones, gobiernos, pero también agentes sociales, también centros de investigación y, si se me apura, también el capital atesorado que tienen los centros de formación y los sistemas y las redes de formación. Yo me atrevo aquí a sugerir que alguien le eche un ojo a cómo funcionó, por ejemplo, la política de clústeres en los años 90 en el territorio del que yo vengo a la hora de diagnosticar cómo se podía reconvertir una industria que se había ido al garete en un territorio como Euskadi, pero también otros de España, como Galicia, como Cádiz y otros terrenos, a la hora de reasignar recursos para impulsar los desarrollos económicos. Insisto, ¿en qué podemos generar no solo industria, sino generar actividades económicas, detectar esos sectores y detectar las deficiencias que tenemos? Necesitamos también el concurso de las empresas para detectar esas deficiencias. Tenemos un tejido de pequeñas, medianas y microempresas en España, muy dominado por las microempresas en España. ¿Qué déficits tenemos? ¿Cómo podemos canalizar los recursos para salirnos de la vieja cultura del qué hay de lo mío y de la subvención pensando en el corto plazo para pensar en pues esos déficits estructurales donde los recursos públicos nos pueden generar economía de escala y nos pueden generar sinergias? ¿Qué podemos hacer con nuestro sistema de formación profesional sabiendo que necesitamos un nuevo paradigma de formación a lo largo de toda la vida? ¿Cómo podemos hacer para internacionalizar mejor las empresas? ¿Cómo podemos hacer para asentar las cadenas de valor en nuestro país? Es decir, generar entornos que favorezcan la creación de empleo y de empleo de calidad, no desde la vieja dinámica de la devaluación salarial y el dumping fiscal, sino de generar valor añadido de otras maneras. Y una vez que se haga el diagnóstico de sectores, el análisis de las deficiencias, canalicemos los recursos que este país tiene que autogenerarse y que tiene que buscar también en el ámbito europeo. Y hablemos de eso. Hablemos de investigación, de desarrollo, de formación permanente. Hablemos de todo esto. Sáquense conclusiones en ese terreno, ¿no? Va a haber 2 variables transversales para favorecer todos los planes de inversión que vengan, y los he citado por encima. Uno tiene que ver con la
modernización digital de la economía, con la digitalización que llaman, con la incorporación aplicada de la tecnología, por un lado, y esto en un tejido de pymes muchas veces se queda en literatura, porque no hay ni músculo financiero ni se sabe muy bien cómo hacer esto en algunos sectores y en algunas empresas, y hay que buscar cómo se tutelan y se impulsan esos procesos. Y el segundo tiene que ver con la sostenibilidad. Tiene que ver con una economía que tiene que transitar a emitir menos emisiones a la atmósfera y tiene que ser más sostenible. Sí o sí. Sí o sí. Y, por tanto, esto, que haciéndolo empresa a empresa pues es complicado hacerlo, también requiere, como digo, espacios de trabajo compartido entre administraciones, agentes sociales y las propias empresas, ¿no? Este a mí me parece un pacto determinante para España, seguido en importancia con otro fundamental, y es un gran pacto para el reforzamiento de nuestros servicios públicos, particularmente los sanitarios y los sociosanitarios, que se ha demostrado que tenían sus deficiencias estructurales. Yo no voy a entrar ahora en según qué polémicas, aunque luego ustedes preguntarán lo que deseen, lógicamente, pero es evidente que tenemos que reforzar nuestros sistemas públicos de salud y de atención a las personas, particularmente a las situaciones de dependencia. Nosotros hemos planteado, de forma conjunta con la Unión General de Trabajadores, la necesidad de un análisis, en términos casi de auditoría, para evaluar exactamente qué nos ha pasado en los sistemas de atención a la dependencia en España. Es dramático. Ha sido dramático no solo la situación, evidentemente, sobre todo las personas enfermas y las fallecidas, sino de la situación en la que muchas mujeres, sobre todo, han tenido que ir a trabajar en las residencias, en la ayuda domiciliaria o en la propia sanidad, sin elementos de protección, sin conocimiento de cómo podían contagiarse o dejarse de contagiar. Hay que mejorar la inversión en los sistemas públicos. España tiene que mejorar su inversión en sanidad hasta el 7,2% del PIB y hay que destinar un 25% de la financiación pública a la atención primaria. Y hay que huir del viejo esquema hospitalocentrista para reforzar la atención primaria, la prevención. Está huida la cultura de la prevención en España a todos los niveles, en la salud laboral, en la salud pública, en las prácticas de prevención. Está desaparecida de nuestro imaginario prácticamente y hay que reforzar esas políticas de inversión en la sanidad. Hablo de la sanidad, hablo de los cuidados, pero hablo de todos los servicios públicos. La educación es clave, la formación permanente va a ser clave. Ojo lo que está ocurriendo con el hecho de que los alumnos, de que el alumnado haya tenido que salirse de las aulas, ojo con la brecha digital y las consecuencias que puede tener, porque en este país hay mucha gente que no tiene 3, 2 ni 1 ordenador en condiciones para poder educar a sus críos o a sus crías en ausencia de centros educativos. Y esta crisis ha puesto de manifiesto algunas brechas de desigualdad importantísimas que sufre nuestro país. Y hay que reforzar y digitalizar la administración, o digitalizarla más. Está el tema de los EPES, el tema de todo. Es decir, es verdad que ha habido un borbotón imprevisible de trabajo. Es imposible prever que íbamos a gestionar en España 500,000 de ERTEs. Pero que hay que mejorar los sistemas de digitalización de nuestra administración, creo que en todo este modelo de refuerzo de los servicios públicos me parece clave. Tercer gran pacto que necesita España, el pacto sobre la protección social. Más temprano que tarde, y espero que sea temprano, hay que recuperar agenda pública en el marco del diálogo social, entre otras cosas, para hablar de desempleo y para hablar de pensiones. Junto con las rentas mínimas, y aquí se ha dado un paso importante, cualitativamente muy importante, como es el ingreso mínimo vital, creo que la protección de las personas tiene que ser reforzada en los próximos años en nuestro país. Las pensiones son sostenibles en España. Hay que recuperar los trabajos del Pacto de Toledo. Hay que recuperar dos dinámicas que para nosotros son imprescindibles: la derogación de la reforma de pensiones del año 2013 y la mejora en la estructura de ingresos que tiene España en nuestras pensiones. No me voy a extender porque hubo una comparecencia en uno de los grupos de trabajo de nuestro responsable en la materia y de nuestra Federación de Pensionistas, y allí se les hizo llegar un documento en donde se plantean cómo vemos nosotros todas estas cuestiones. Hay que proteger las rentas de la gente que no tiene nada. Y el ingreso mínimo vital cubre una parte de esa pobreza severa, pero no cubre todo lo que en España lo está pasando muy mal. No renunciamos los sindicatos a la tramitación de la iniciativa legislativa popular que hace ya unos años entregamos en el Congreso de los Diputados. Cuarta cuestión clave, no sé lo que me queda. Por quedar, quedar. Cuarta cuestión clave, política laboral.
política laboral. Supongo que me preguntarán si derogación integral, no integral, cuarto y mitad de la reforma laboral. En mi opinión, España tiene que cambiar de una forma, yo diría que radical, el modelo laboral, el modelo de legislación laboral. En nuestra opinión, la reforma laboral del año 2012 en España en este momento sobra. Es contraproducente. Es, en mi opinión, antieconómica. Alguien podría pensar, genera bajos salarios, sí, es injusta, ha generado pobreza laboral, ha generado caída de salarios, pero es antieconómica. No me da tiempo ahora a explicar por qué creo que es antieconómica. España no puede basar su modelo de competitividad exterior en los bajos salarios en el futuro, no lo puede hacer. Y la reforma laboral está pensada para bajar salarios, para otorgar capacidad casi unilateral de actuación al empresario o a la empresaria que decide qué convenio aplica y cuándo lo deja de aplicar. Y esto no puede ser. Si queremos anclar del convenio colectivo muchas de estas cosas que estoy diciendo, la formación permanente, la estabilidad en la contratación, hay que reforzar la negociación colectiva y hay que evitar que en España sigamos con la dinámica contrato precario, despido fácil o despido libre, como fórmula de ajuste de las empresas al ciclo. Todo esto requiere una reformulación en profundidad de nuestro modelo laboral, que en nuestra opinión tiene que empezar por una corrección de todos los aspectos centrales de la reforma del año 2012, porque, entre otras cosas, se hizo para devaluar internamente el país. Está reconocido, todo el mundo sabe para qué se hizo la reforma laboral. Hubo quien dijo en la exposición de motivo, no, para generar más estabilidad en el empleo, para romper las viejas inercias de flexibilidad externa, es decir, temporalidad de despido por flexibilidad interna. No es cierto. No es cierto. En el 27% de temporalidad estábamos antes de la pandemia. Otra vez el país campeón de Europa en temporalidad. No se ha corregido ninguno de los efectos perversos del modelo laboral en España. Eso sí, se bajaron salarios, eso sí, se incrementó la capacidad de discrecionalidad del empresariado y eso sí, se ha seguido generando un mercado laboral dual, fragmentado, segmentado, precario y con muchísimos problemas. Hablemos de flexibilidad interna en las empresas, hablemos. Ningún miedo a hablar de flexibilidad interna, pero llamando las cosas por su nombre. Flexibilidad interna es capacidad de adaptar las condiciones de trabajo, el tiempo de trabajo, a la evolución de las cosas. No es que el empresario decide cuándo aplica o deja de aplicar el convenio. No es que las cadenas de hoteles puedan firmar convenios de empresa, no ellas, sino empresas multiservicios creadas ad hoc para eso, para tirar los salarios de las camareras de piso. Eso no es flexibilidad, eso es precariedad, eso es explotación, esos son salarios de miseria. Eso es externalización de riesgo de empresas que han ido muy bien en estos últimos años para buscar salarios apenas por encima del SMI que permitan mantener enormes márgenes empresariales, como han tenido muchas empresas desde el año 2015 hasta el año 2019-2020. Donde la evolución de los beneficios o de la distribución de dividendos en las empresas está muy por encima de la recuperación salarial que solo hemos podido consolidar y de aquella manera en los dos últimos años. Por tanto, esa reformulación del modelo laboral para nosotros es determinante. Saquemos algún aprendizaje de cómo han funcionado los ERTEs. Este modelo de ERTEs no puede quedarse como está. Sí, esto no puede ser una política estable. No se puede garantizar los ERTEs a través de una exoneración general de cuotas para toda la vida. Esto ya sabemos que no puede ser así. Pero en España había algún miedo, y es que estos sistemas basados en el modelo alemán, en los modelos estos, no funcionaban porque aquí la cultura empresarial era otra y las pymes no entran ahí. 500.000 empresas han entrado a los ERTEs. 500.000 empresas, algunas de autónomos con 2, 3, 4 trabajadores, trabajadoras, y han entrado a los ERTEs. Bueno, vamos a ver cómo se puede readaptar este tipo de medidas que sirvan de alternativa al 27% de temporalidad y el despido como fórmula de ajuste que habitualmente hemos tenido en nuestro país, ¿no? Quinta cuestión que quería decir y voy terminando. El tema de la política fiscal. Yo ya sé que si se crece, que si crece la tarta se recauda más. Yo me sé también lo de las teorías estas de las curvas de la FER y cosas de estas que alguno algún día escribió en una servilleta. Miren, nosotros necesitamos una política fiscal mucho más ambiciosa. Pero no mucho más ambiciosa en un sentido confiscatorio. No, oiga, una política fiscal que crea en este país. Que crea que si hay más recursos que ponemos en común para hacer políticas comunes nos va a ir mejor.
que crea que en España no puede ser que cualquier asalariado pague en el IRPF un impuesto efectivo más alto que la media del impuesto de sociedades en España. Y esto está pasando en este país. Y no vale con decir un 15% sobre... No, no, tiene que haber un impuesto de sociedades mínimo sobre beneficio contable del 15%, porque lo que hay ahora encima de la mesa no va a tener apenas efectos recaudatorios. Y hay que hablar del IRPF, y hay que hablar de nuevas formas impositivas. Claro que sí, no pasa nada. El resto de países de Europa tiene una presión fiscal más alta que la nuestra y tiene más desarrollo de economías que además exportan. Necesitamos recomponer nuestro aparato fiscal, nuestro modelo, modelo fiscal. Antes o después, y con esto ya sí que termino, presidente, la política de mano abierta, entre comillas, que está teniendo Europa porque conviene a los países centrales de Europa, que ahora no están salvaguardando estrictamente los intereses de sus acreedores, como en el año 2010, sino que están intentando salvaguardar la demanda interna del continente en una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, donde Europa puede quedar arrinconada, porque de eso va. Esto no va de solidaridades, en fin, abstractas de Alemania o de Austria. Esto va de un momento en el que hay que hacer cosas distintas, porque esto se puede ir al garete, por dejar las cosas relativamente claras. La suspensión de los términos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes o después finalizará. Y hay que tratar de que no volvamos a las políticas de austeridad. Pero en todo este tiempo que podamos ganar, incorporando políticas de este tipo, incorporando los recursos que puedan venir, vayamos aprovechándolo para hacer una estructura fiscal distinta en nuestro país. O vamos a tener problemas. Quizás no en septiembre. Bueno, en septiembre tendremos problemas. Y en diciembre tendremos problemas, porque la que viene es de traca. Pero es de traca por una situación absolutamente imprevisible y que puede tener rebrotes en otoño, o vaya usted a saber cuándo, porque yo no sé de epidemias. Por tanto, no voy a hablar mucho de epidemias. Pero el problema no es solo lo que venga a consecuencia o colación de la epidemia o de la pandemia o del rebrote o de la crisis actual, sino de que no recompongamos económicamente un país pensando en las próximas dos décadas. Y puede parecer un poco exagerado lo que digo, pero en parte, nos estamos jugando cómo situamos el país, desde luego en la próxima década seguro, y seguramente en más plazo, ¿no? Por tanto, este era un poco el esquema que quería plantear y donde espero que ojalá, dentro de la pluralidad que tiene este Congreso de las Diputadas y de los Diputados, se puedan llegar a consensos mínimos, a trabar consensos mínimos que nos sirvan para salir de esta de la mejor manera posible, porque lo vamos a pasar, evidentemente, bastante mal.